tres líneas rojas de sangre que se imprimieron ante nuestros ojos como si fueran trazas de garras invisibles. Yvon Boré nació en Cos, en la Champaña francesa, el 16 de julio de 1901. Su padre falleció cuando ella tenía 3 años y su madre tuvo que emigrar para trabajar. Yvon fue criada por su abuela en Le Mans. Desde muy pequeña, Yvon supo que quería consagrar su vida a Dios. A la edad de 10 años, selló oficialmente esta alianza con Jesús. Yvon también tenía dones de vidente. Siempre tuvo sueños premonitorios que ella transcribía en papel, a menudo sin comprenderlos. En 1922, predijo que 17 años después, en 1939, Francia sería invadida. Todos los detalles de la premonición se hicieron realidad. Me he quedado dormida en el tren y he tenido un sueño muy raro, si es que se le puede llamar raro. En 1927, Yvon entró en el convento de Malestroit, uniéndose a la Orden de las Agustinas. Unos años más tarde, fue nombrada Madre Superiora. En 1939 estalló la guerra y, aun a riesgo de su vida, la madre Yvon ayudó a la resistencia. El convento fue tomado por el ejército alemán. Había soldados enemigos por todas partes, pero la madre Yvon continuó con su labor y el convento siguió siendo refugio para la resistencia durante toda la ocupación alemana. Vístanse deprisa. Los alemanes se han ido. En 1943, cuando las detenciones en masa, la madre Yvon me dijo que tenía miedo de ser detenida por la Gestapo. Y acordamos que si la detenían, las religiosas de un pequeño convento de París enviarían un telegrama en clave. Efectivamente, el 16 de febrero de 1943 lo recibí. Ives acababa de entrar en la clínica de su tía Germain. Ives era Yvon. La clínica era la cárcel y la tía Germain los alemanes. La madre Yvon había sido efectivamente detenida por la Gestapo. Desde el principio de la guerra había salvado a más de 100 partisanos y conocía valiosas informaciones que los alemanes deseaban saber. Sin embargo, fue entonces cuando, a muchos kilómetros de allí, sucedió algo increíble. Sigo en manos de la Gestapo. ¿Cómo explicar esta aparición en la iglesia, siendo que hay pruebas de que en ese mismo momento la madre Yvon estaba prisionera? Atada del cuello, no puede ni moverse y tiene que sostenerse sobre las puntas de los pies, ya que si se relaja, morirá por estrangulamiento. Padre, rece, o me enviarán a Alemania. Tras esta aparición, el padre Lavit vuelve al convento. Está preocupado. La madre Yvon puede morir a causa de las torturas o ser enviada a los campos de exterminio en Alemania. No había que alarmar a las hermanas e intentó tranquilizarlas. Padre, ¿tiene noticias de la madre Yvon? Tenga confianza, padre. No está en Alemania. Pronto estará entre nosotros. Yvon está agotada. Solo la oración le ayuda a encontrar fuerzas. Ten piedad de mí. Dios mío, ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Dios mío. Durante este tiempo, el padre Lavit sube al despacho de Yvon en el convento. Sabe que la situación de la religiosa es desesperada, pero no puede hacer nada como no sea leer los evangelios y rezar, como ella le había pedido. De repente... En un momento dado, oí un ruido. Madre Yvon. Madre Yvon. Madre Yvon. La madre Yvon estaba allí. Todas las ventanas estaban cerradas y la puerta no se había abierto para nada. Más tarde supe que le había tomado por el carcelero. A fuerza de sujetarla, terminó por tranquilizarse y me dijo... Hay un traslado de prisioneros. Primero a Compiègne, para llevarlos a Alemania. Y mi ángel me ha traído aquí. Y
Allí estaba. Y en aquel momento, el padre Lavín fue testigo de un fenómeno prodigioso. Ella se dejó caer en un sillón y me dijo que fuera a buscar a la hermana. Así lo hice, y cuando volví, estaba rodeada de flores frescas. Había lilas, lirios de los valles, todo lleno de flores blancas. ¿Cómo explicar la repentina aparición de las flores sin que vinieran de ninguna parte? Este extraordinario fenómeno se repitió en muchas ocasiones a lo largo de su vida y ante numerosos testigos. También se la vio en numerosas ocasiones en dos sitios distintos a la vez. De los 151 casos de ubicación doble de la madre Yvonne, 10 son demostrables, es decir, que estaba en el lugar número uno porque así lo verifican testigos y que al mismo tiempo estaba en el número dos. Tal y como ella había visto en un sueño premonitorio 20 años antes, la hermana Yvonne Amada fue condecorada con la Legión de Honor en 1949 por el general de Gaulle, que le agradeció en nombre de toda Francia su magnífica conducta durante la ocupación alemana. Recibió la Cruz de la Guerra y condecoraciones estadounidenses y británicas, siempre sonriente. No se quejaba nunca. Sin embargo, estaba gravemente enferma y cayó víctima de una congestión cerebral a la edad de 50 años. Sus exequias tuvieron lugar el 8 de febrero de 1951. Durante el proceso de beatificación, se realizó una exhumación del cadáver que tuvo lugar en 1957, 6 años y 40 días después de su muerte. El féretro flotaba sobre 5 centímetros de agua al nivel del panteón, y cuando los 4 médicos, los 4 expertos designados, abrieron el ataúd, encontraron con sorpresa y estupefacción que el cuerpo de la madre Yvonne estaba incorrupto. La iglesia ha guardado 25 años de silencio sobre la vida de Yvonne Amada, una mujer extraordinaria que sigue siendo un enigma para muchos. Bueno, pues ya lo hemos visto. La verdad es que es un caso absolutamente extraordinario, ¿no? Porque es un cúmulo de situaciones y cada una de ellas podríamos estar hablando aquí horas y horas, pero vamos a fijarnos, si les parece, en el tema de los estigmas. Ya tenemos la mosca de siempre que nos hace la visita. José Francisco Guijarro, es fiscal del Arzobispado de Madrid y viejo conocido de este programa porque ya estuvo con nosotros una vez. Carlos Berché es médico de urgencias del 062 en Barcelona. Y Javier Bravo es profesor titular de dermatología en la Universidad de Salamanca. ¿Por qué se para un proceso de beatificación cuando, bueno, parece que es una cosa tan evidente, tan clara, y por qué ese tiempo de silencio? ¿Tan evidente y tan clara? ¿O demasiado evidente y demasiado claro? No, un proceso de beatificación consta de varios procesos distintos. Por una parte, hay que ver la heroicidad de las virtudes del siervo, la sierva de Dios, es decir, del presunto beatificable o canonizable. Y en este proceso de heroicidad de las virtudes se trata de que se haga de una manera reservada, no secreta, de tal manera que no se pueda lesionar la fama o de la misma persona o de terceras personas. Entonces, si en el proceso aparece algo que se ve que cierra el camino a la heroicidad de las virtudes, sin necesidad de dar explicaciones públicas que pudieran comprometer a terceros, se detiene la tramitación del proceso. Además del proceso sobre la heroicidad de las virtudes, hace falta un proceso, por lo menos, sobre un milagro atribuido al siervo de Dios. En este caso concreto de la hermana Yvonne, no se ha hablado para nada de procesos de milagros. Bien, vamos a dejarlo ahí porque no vamos a hablar del tema de la beatificación, que creo que hablamos la otra vez, sino vamos a fijarnos, si les parece, en dos cosas que son un poco lo que nos llama más la atención.
En principio, el tema de los estigmas y el tema del cuerpo incorrupto, que son dos cosas que a mí me preocupan desde el punto de vista médico y desde el punto de vista religioso y de un fiscal, un poco del propio arzobispado, que parece que es el más enemigo de los milagros de todos los que estamos aquí. No. Bueno, no le doy pie, cállese. Los estigmas, ¿qué son los estigmas desde un punto de vista médico? El dermatólogo. Son unas úlceras. Los estigmas son una representación de las llagas que padeció Jesucristo en la pasión, y entonces es superponerlo sobre el propio cuerpo. Entonces, la razón de por qué aparecen en la piel es un sitio visible. Las llagas son característicamente 5 o 6, manos, pies, costado y a veces pues la corona de espinas en la frente. Entonces la piel es una zona muy accesible a cualquier tipo de manipulaciones, automanipulaciones, y aquí habría que hablar de las garantías que nos ofrecen los distintos casos. Esto se remonta al siglo XIII con San Francisco de Asís, que fue el primer estigmatizado. Desde entonces ha habido, creo que, 380 estigmatizados, de los cuales la Iglesia solamente ha aceptado como ciertos 62, si no me equivoco. El último, el de Gemma Galgani, que además se la beatificó de una forma expresa de que no constaran los estigmas. Quiero recordar que fue así. Sí, el resto a pesar de su vida de estigmas, sí era eso, pero los estigmas se ponían en... Entonces las posibilidades de provocarse las lesiones, pues sería un poco largo, lo discutimos más adelante si queréis. Bien, sí, porque luego vamos a ver una cosa. Doctor Berche, ¿alguna vez le han llamado a ese servicio de emergencia diciendo me están saliendo estigmas en las manos? No, un caso tan evidente de estigmas hoy en día es realmente ya muy difícil de ver. De hecho, los estigmas pertenecen más a otra época, pertenecen más a una época victoriana, siglo XIX, y curiosamente, lo cual coincide con el caso que hemos visto, los periodos de guerra. Uh-huh. Es precisamente uno de estos casos. ¿Y el caso de Yvonne, que aparece en esa especie de...? Eso sería más por una posesión, parece que hemos visto en el vídeo, ¿no? Esa especie de rasgadura, como tres uñas puestas así. Es que es tan artefacto, que entra perfectamente en la descripción dermatológica de una dermatitis artefacta. O sea, la impresión de que está hecho con las uñas. ¿Y por ella misma? Por ella misma. Pues en un estado consciente o en un estado inconsciente, pero se producen esas lesiones. Es lo que se llama una patomimia. Hay un caso referido en la bibliografía de un sacerdote, el que por las noches se acostaba, apagaba las luces, las ventanas, y se le aparecía el demonio en forma de gato. En la casa no había gatos. Al día siguiente aparecía totalmente arañado. Entonces se tomaron las medidas oportunas, se le vigiló, era él. Era el que lo hacía inconscientemente. Estaba dormido, pero se llenaba de arañazos. La sangre es muy llamativa. Con poquita sangre que haya en una persona, en una cama, entonces es una cosa espectacular. ¿Por qué la Iglesia tan seria, digamos? Bueno, ¿por qué la Iglesia tan seria? Me va a decir que porque es muy seria. Pero tan reacia al tema de los estigmas. ¿O por qué hay tantos estigmatizados y por tanto tan pocos casos reales, no? ¿O por qué se admiten tan pocos? Sí, independientemente de los casos en los que se pueda dar una autolesión con un instrumento físico, incluso con las uñas mismas, además hay una posibilidad, que es que de la misma manera que el estrés, la tensión nerviosa producen ulceraciones en el epitelio gástrico, que una úlcera de estómago por cansancio la tenemos prácticamente cada uno, que se produzcan también ulceraciones... A mí me extraña que no lo hayan dicho ninguno de los dos médicos. Sí, es lo que iba a decir. También se puede dar unas ulceraciones además, de... Lógicamente, las heridas salen en la mano cuando ya parece demostrado que Cristo donde le clavaron fue en la muñeca, ¿no? Para que se sujetara por el desgarramiento que no se podría producir. Sin embargo, es un poco la idea que tenemos todos lo que ocurre, ¿no? Y entonces, claro, ante cualquier ulceración de este tipo, habrá que ver primero si hay que excluir toda clase de causa natural, incluso la psicopatológica, para empezar a ver si se puede tratar de una causa sobrenatural. Aquí tenemos un montón de casos, no hace falta recurrir a Ivonne. Vamos a ver por la pantalla primero las heridas, creo que son de... Bueno, ¿cómo está de pesada Jennifer hoy? Las heridas de la vidente del Escorial, de Amparo, que me preguntaba si venía de esta tarde del Escorial. No, vamos a ver las heridas de la vidente, que solamente hay dos y de muy mala calidad, según me han dicho. Bueno, la imagen esa que lo hemos comentado antes, parece que sale sangre, pero no tengo yo acceso a ella, no se ve muy bien, pero parece que le salía el párpado superior. No del lagrimal. Lo cual es de todo punto raro. Y esas lesiones que salen en la rodilla es de todo punto artefacto también, o sea, son unos puntos que se pueden hacer. ¿Artefacto? Sí. Que no es normal, que no es habitual. Ajá. Que es que sale no es de la un normalidad. Sitio por ahí. O sea, un signo
ahí salen. Uno de los casos quizá más famosos que hay ahora mismo es el de Juan Giovanni, que además está formando y hay un grupo raro a su alrededor. Al principio me dijeron que iban a venir, yo dije que no me parecía lo más adecuado para que vinieran. Y sí quisiera que vieres unas fotos porque son, esas sí que son verdaderamente impresionantes, quizás demasiado impresionantes de mi punto de vista, si las tenemos por ahí a mano. Que forman, incluso estás viendo una especie de, casi de un solecito, ¿no? De como unas iriciones ahí. ¿Qué ves? Veo ahí lo que es típico de un estigma simbólico. O sea, los hay que pueden ser representativos de las llagas de Cristo y otras que se llaman simbólicos porque pueden aparecer letras, pueden aparecer cruces y ahí pues no cabe duda de que es de lo más artefacto ese solecito. En la palma incluso me ha parecido ver como si hubiera una excrescencia, algo negro. Sí. Esto se ha referido mucho. San Francisco de Asís aparecía con clavos en las palmas de las manos. Es que cuando hay una úlcera, cuando hay una herida que tarda en cicatrizar, los coágulos de sangre, cicatrices queloideas, porque la palma cicatriza fatal, tarda mucho en reparar y entonces da lugar a una cantidad de formas extrañas. Y eso no puede ser más. ¿Existen los estigmas desde el punto de vista tuyo? ¿Crees? Yo pienso un poco como en la aparición, digamos, mágica o no científica de unas heridas. Yo creo que no. Creo que no me puedo remontar a siglos atrás, pero lo que estamos viendo actualmente en el palmar de Troya lo hay. También. Lo hay. Se resiste, vamos, a cualquier estudio serio, porque son ellos los primeros que se resisten a estudiarlos. O sea, la tónica en esto y en una patomimia, lesiones que se autoproduce el enfermo, es vigilarlos, taparles esas heridas y ver si es verdad que cicatriza o se mantiene, como dicen. A esto se niega el propio estigmatizado, se niega a veces el padre espiritual, como pasó en el caso de Teresa Neumann. Se niegan totalmente, porque parece que sea un sacrilegio lo que va a hacer el médico, ¿no? ¿A dónde va usted con este santo? Y en todo el estudio que has hecho tú de este tipo de cosas, ¿has visto algo que se alejaba de lo parapsicológico? Es decir, ¿algo de santidad, algo de divinidad, alguna intervención divina o no? Pues, ¿o todo lo ves...? Pues todo lo veo como... No sé, como la autolesión que se puede producir una persona, ¿no? Bueno, aquí alguna vez un parapsicólogo estaba con nosotros y nos dijo... Uh-huh. No, un psiquiatra, creo recordar, y nos dijo que la gente era capaz, mediante vasodilatación y bajo vasoconstricción, de incluso poner SOS en la palma de la mano, de dibujar, sí, ¿no? Que se llama, puestos a bautizarlo. Exacto. No es necesario para que la medicina actual, en concreto la psiquiatría, pueda explicar los estigmas, no es necesario que estos tengan que ser hechos a conciencia, como fraude o falsificación consciente y voluntaria. Y el conjunto de la historia que hemos visto de la hermana Yvonne, incluso, pues nos apunta a que, yo no diría que ella expresamente se ha creado por vía consciente o inconsciente estos estigmas. Parece ser un signo más de un trastorno perfectamente tipificado, perfectamente normal en aquella época, que responde a un nombre y en el cual está descrita la aparición médicamente de estigmas, sin hablar de nada sobrenatural ni de nada. ¿Y cuál es el nombre de esa enfermedad? Neurosis histérica o histeria de conversión. De acuerdo en ese diagnóstico, solamente con el vídeo que hemos visto, solamente con eso. Solo con el vídeo que hemos visto se podría diagnosticar esto, sí. Habría que investigar más. Bueno, pues nosotros ya no nos da tiempo para investigar más. Nos despedimos de ustedes. El apartado de correos.